La Policía de Control de Drogas está desarticulando una estructura de narcotráfico, la cual tiene dominio en la provincia de Guanacaste y abastece de drogas a algunos sectores de Liberia y Cañas. Se está deteniendo en 10 allanamientos al líder de esta organización, identificado por el alias de Frijol, quien opera de manera violenta, además de 8 personas que conforman esta banda criminal. Se trata de un grupo que operaba de manera violenta. Semanas atrás, la persona detenida, identificada como el líder de la agrupación, había sido herido en un enfrentamiento por una disputa territorial cerca de la casa donde estaba operando y que tiene como base de operaciones. Lamentablemente, en días pasados, falleció una adolescente, presumimos víctima inocente de estas disputas territoriales en el sector. Por el momento, en las inspecciones realizadas en los domicilios que fueron allanados, se ha localizado una considerable cantidad de droga. Además de esto, en el domicilio del principal, del líder de la agrupación, se localizaron 2 armas de fuego. Al momento de ser detenido, se pudo constatar de que esta persona porta una tobillera, es decir, un dispositivo electrónico de monitoreo.